¡Vamos, muchachos! ¡Daos prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Entrad! ¡Hay unas chicas guapísimas! ¡Más de todo! ¡Viva la vida! Anda, ven conmigo. Tú no te metas, sal de en medio, ¿eh? Perdón. Gracias. Ha sido un placer. Señor, venga a beber. Invita a la casa. Gracias. Dos whiskies. No está mal el local este. Debe ser un buen negocio. ¿Le gusta? ¡Tom! Sí, aunque creo que es demasiado lujoso para un pueblo pequeño como Eagle Pass. Todos estamos orgullosos. No se encuentra otro igual hasta Nueva Orleans. No había estado usted aquí antes, ¿verdad? No. ¿Y de dónde viene? Del oeste. ¿Se quedará mucho tiempo? Depende. Hace falta mucho dinero aquí. Tengo suficiente. Me llamo Al. Estoy a su disposición. ¿Le gusta alguna de las chicas? ¿La cantante quién es? No, amigo, es la mujer de Jackson, el dueño. Escoja la que quiera menos Annie. Aquel borracho ha tenido valor. Pobre hombre, cuando Jackson lo sepa... 200. Feo. Full de ases. Cuatro reinas. Lo tienes todo, Ray. Suerte en el juego y en el amor. Ocúpate de tus asuntos, James. Es tarde. Mañana hay que ir a Gold Town a recoger el ganado. Yo he perdido $2,300. Quiero la revancha. La tendrás, pero no esta noche. No, Ray. No te marcharás. ¿Con qué respondes, mexicano? Con mi propiedad. $2,000 por la hacienda. Es un regalo a ese precio. Mañana hablaremos. Tú no te vas a ir. ¿Comprendes? Ahora basta. Jackson no quiere pelea en su local. ¿Está claro? ¿Yo puedo jugar? Sí, puede ocupar su sitio. Espero tener la misma suerte que usted. Se la deseo. Pero me gustaría un juego tranquilo, sin peleas. Siéntese, por favor. Así se habla, forastero. Adelante. Mi parte. Son más de 2,000. Has acabado pronto esta noche. Tengo cosas que hacer. Ten cuidado, Ray. No necesito consejos, gracias. Es peligroso jugar con fuego, muchacho. No solo yo corro peligro de quemarme.
Sé tantas cosas que si hablase, Eagle Pass se convertiría en un polvorín. Sí, adelante. Eres un loco viniendo aquí. Jackson está con Wilson, el banquero. Cuando habla de negocios, no tiene prisa. Tengo miedo, Ray. Si Jackson nos descubre. Escucha, no podemos continuar así. Tenemos que irnos lejos, donde nadie pueda encontrarnos. No se resignará. Nos seguirá por todas partes. Ray, no quiero causarte desgracias. Por mí estás mezclado con esta gente. No. Annie, no. ¿Crees que no sé que lo haces para estar cerca de mí? ¿Cómo ha ido? De maravilla. Si esto sigue así, pronto controlaremos el banco. Tendrías que haber visto la cara de Wilson cuando me ha visto depositar aquella cifra. ¿Dónde está Annie? En su habitación. Hace poco ha terminado su número. ¿Quién es? Soy yo. Un momento. Abre, Annie, pronto. Te espero mañana. Sí, pero ahora vete. ¡Abre, Annie! ¿Todavía no estás a punto? No me encuentro muy bien. Esta noche no quisiera trabajar. Como quieras. Annie, no podría soportar que alguien llegara a rozar tu cuerpo. Para ti soy una cosa. Como los intereses que te atan a esta ciudad. Jackson, devuélveme la libertad. Déjame marchar. ¿Con el hombre que estaba aquí hace poco contigo? ¿Aquí? No había nadie. Esto haré que se lo devuelvan a tu amigo. Diez. ¿Diez? Más 30. No voy. Paso. Entonces, 30. Más 50. Paso. Lo sabía, no tiene nada. Para ver mi juego tenías que pagar. Si no tienes más dinero, puede jugar otro. No te preocupes, da cartas. 22, negro, pares. ¡Oh, un pleno! Ya me ha dicho mi mujer que jugase su edad. ¿Quieres decir que tu mujer tiene 22 años? Los tenía cuando nos casamos. ¿Tampoco hay suerte esta noche? No consigo ganar ni una sola vez. ¿Por qué no lo dejas? La ruleta, doctor, es un veneno mortal de necesidad. Como el whisky, Pete. ¿Qué tiene que ver el whisky? Hagan juego, señores. 12. Señor Jackson. ¿Qué hay, doctor? Buenas noches. Me he quedado sin dinero. Necesito un préstamo. Me debe ya $150. Déjeme otros 50. Se los devolveré todos dentro de algunos días. Gracias. Tres cartas. Dos.
Una para mí. Paso. 200. Ahí van. Contémoslo. Da igual. Full de reyes. ¡Quieto! El dinero es falso. ¡Dale! ¡Dale! ¡Basta ya! ¿Qué ha pasado? ¿Queréis contármelo? Me ha acusado de jugar con dinero falso. Es la verdad, sheriff. Yo no he visto dinero falso. Yo tampoco. Ni yo. Ha perdido la partida y ha dicho que el dinero era falso. Quita. ¿Dónde estaba ese dinero? Estaba sobre la mesa. Levántate. Una noche entre rejas te aclarará las ideas. Usted manda. Al, dame de beber. Enseguida, señor Jackson. Señor Jackson, resérveme una buena habitación para mañana. ¿No faltaba más? Me empieza a gustar su local. Andando. ¿Piensa usted realmente que miento en lo del dinero falso? Solo sé que dejarás la ciudad mañana por la mañana porque eres un pendenciero. Tengo que enseñarle una cosa. Un ranger de Texas. Johnny Ringo. ¿Qué ha venido a hacer a Eagle Pass? El Departamento de Estado cree que esta ciudad es un centro de distribución de dinero falso. Debe usted ayudarme. Lo haría si pudiera. Pero esta ciudad está completamente en las manos de Jackson. Él es la ley. Tengo órdenes que cumplir y creo que he llegado al sitio preciso. No sea imprudente. ¿Qué puede hacer un hombre solo, Ringo? Pero yo no estoy solo. De acuerdo. Dígame qué debo hacer. Encerrarme. Es mejor no despertar sospechas. Si alguno de sus ayudantes... No tengo Ringo. Ya se lo he dicho. Jackson lo controla todo. Ha decidido que para Eagle Pass un representante de la ley es más que suficiente. Eso me conviene. Escuche, ¿qué clase de tipo cree usted que es el banquero Oliver Wilson? Un buen hombre. ¿Se puede confiar? Pues sí. Con un poco de suerte llegaremos al final antes de lo que piensa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es necesario que yo esté aquí? Siéntate. Ya está bien, Jackson. Se ha atrevido a tocarte. Thank you.
ha pasado? Han intentado asesinarme. No pierde el tiempo esa gente. Se lo había dicho. No han digerido la lección que les dio. Le matarán, Ringo. Tranquilo. Me han disparado a mí, no a usted. Pero me matarán a mí también si sospechan que le estoy ayudando. Ringo, vuelva a El Paso. ¿Hasta cuándo cree que podrá escapar de sus atentados? He hecho un pacto con el diablo, sheriff. ¿Qué significa esto, Ray? ¿Quieres decírmelo? No hagas preguntas. Ray, ¿esos hombres qué querían? Christine, quiero que vengas conmigo a Eagle Pass a ver al juez Carton. Firmaré el acta de cesión. Desde mañana la hacienda será tuya. No, no, Ray. Lo que es tuyo lo será para siempre. Prepárate. Te irás con ella. Annie no es como tú piensas. No la conoces. Solo sé que por su culpa has entrado en esa banda de falsificadores y asesinos. Christine, Annie confía en mí porque sola nunca podría escapar de Jackson. ¿La amas tanto? Sí. Eres mi hermano, Ray. Si te pierdo a ti, no me queda nadie más. Algunos de mis colegas de la ciudad vecina han confiscado dólares falsos por un importe bastante considerable. Pero aquí en Eagle Pass no ha sucedido nunca. Señor Wilson, quisiera alguna información sobre Jerry Jackson. Diga. Hace muchos años que vive aquí. Y yo hace 5 años que estoy aquí. Pensé que Jackson hacía ya tiempo que estaba. ¿Podría decirme la suma que tiene en el banco? ¿Lo sabe usted? Realmente no podría. De todos modos, puedo asegurarle que se trata de una cantidad considerable. ¿Por qué me ha hecho esta pregunta? Por simple curiosidad, nada más. Le ruego el máximo secreto sobre mi visita. Para la gente he venido para hacer un depósito. Esté tranquilo. No quiero tener problemas con los Rangers de Texas. Buenos días. Oh,
Hola, amigo. Lamento el incidente de anoche en mi local. ¿En serio? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no me cree? Le he reservado la mejor de las habitaciones de mi hotel. Gracias. Necesito una buena cama. En la cárcel no se duerme bien. Wilson dice que ha hecho un depósito. Entonces piensa quedarse, no cabe duda, ¿eh? Oh, perdone, señor. Ten más cuidado, idiota. Hola, buenos días. Hola, señor Ringo, Johnny Ringo. Espero que mi sitio ayer noche le diera a usted buena suerte. Pues no, me gané una noche en la jaula del sheriff. ¿Por qué? Uno de sus amigos intentó meter dólares falsos en el juego. Perdóneme, señor Ringo, tengo que irme. Christine, nos veremos en el rancho. Hasta luego. ¿Usted también se va? No estoy acostumbrada a entretenerme con gente que no conozco. Oh. Buenos días, Pete. Buenos días, Annie. Para usted. Gracias. ¿Dónde está? Allá. Tienes que marcharte de la ciudad. Quédate en Monterrey, en la posada de la plaza. Yo me reuniré contigo. Lo dices para salvarme. Yo no me voy sin ti, Annie. ¿No comprendes que sería una locura dejar la ciudad juntos? He dicho que me reuniré contigo. ¿No puedes creerme? No es eso. Es la idea de dejarte en ese local, junto a ese hombre. No quiero que te quedes sola. No debes temer nada. Te quiero. La señal. Es Whiskey Pete. Tengo que irme ahora. Ray, prométeme que saldrás enseguida. Te lo ruego. Hola, abuelo. ¿Eh? Hola. No, no soy abuelo porque ni siquiera soy padre. No soy casado. Las mujeres son una fuente de problemas. Eso. Ah, a propósito. Muy buenos aquellos golpes. ¡Pam, pam! Si yo fuera más joven, le pediría que me los enseñara. ¿Sabe para qué? Para divertirme un poco con quien yo me sé. ¿Se refiere a Jackson? Sí, a él y a todos esos hijos de zorra que han venido de lejos. No se sabe bien de dónde narices y que ahora en Eagle Pass hacen de patrones. Gentuza, han revuelto todo el pueblo. Se estaba tan tranquilo. ¡Ah, qué vida! ¿Pero usted qué hace aquí? No querrá errar a su caballo. Lo he visto fuera del salón y sus herraduras son más sólidas que mis tenazas. Quería charlar un poco. ¿Ah, sí? Querías charlar un poco, ¿eh? Adiós, abuelo. Ay, dale con el abuelo. ¿Qué es lo que quería? No lo he comprendido.
son 10.000. Adelante. ¿Qué hay? Maldición. Ese hombre es más listo que una zorra. Había ido a espiar a Ray y a su Annie. ¿Es que se han visto otra vez? Sí. Con Whiskey Pete. Ese viejo puerco. Bill, hay que ocuparse de Ray enseguida. Tened cuidado. Es peligroso. El chico ese sabe muchas cosas. Podría hablar por venganza. No te preocupes, Fran. Nos libraremos de él. De la forma más legal. How long is the night? Tonight, the loneliness pricks my heart. Return, return to me. I need your love. How long is the night, this unhappy night, without you? I'm waiting for you, my love, wherever you are tonight. Remember me. I'm yours for the rest of my life. Quieres la revancha. Tu amigo ya ha llegado. Deja estar el juego, José. Esta noche será mejor que nos distraigamos un poco. De todos modos, la revancha al póker no te la dará. Eso lo dices tú. ¡Al! ¡Cartas y whisky! Enseguida. He vendido mi hacienda. $3.500. No tengo intención de jugar. Puedes irte si quieres. Tú jugarás ahora con José. Quiero la revancha. Thank you.
matado. No he sido yo. No vengas con cuentos. Lo has asesinado tú. No lo he matado, Bill. Tú lo sabes bien. No lo puedes negar. Lo hemos visto todos. Sí. ¡Soltadme! ¿Qué ha pasado? ¡Yo lo he sido! ¡Raya matado a José! ¡Venga! ¡Quieto! ¡Llevaoslo! ¡Estáos quietos! ¡Hay que lucharlo! ¡Colguémosle! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Trinchémosle! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Deteneos! Ese hombre queda bajo la custodia del sheriff. Tú no te metas. Al primero que dé otro paso lo mato. Sheriff, llévese a Ray Scott. Cuidado con lo que haces, forastero. De momento ten cuidado tú. Soy inocente, se lo juro. Todo lo han organizado ellos para liquidarme. Pero te arrepentirás, Jackson. Diré todo lo que sé sobre tu cochina organización. ¡Todo! Andando. No habrá juicio. Ellos no lo permitirán. No perdamos la cabeza, Parker. Quietos. No me obliguen a usarla. Ray, huyendo empeoras tu situación. No tengo otra salida. ¿No ha huido el sheriff? Escúchame, Ray. No lo hagas. No lo hagas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sido eso? Ray Scott ha disparado al sheriff y se ha escapado, pero no ha podido ir muy lejos. El sheriff le ha herido. Maldita sea. Yo se lo traeré, Parker. No es nada. Bill, Carl, rápido. Maldito pueblo. Solo puedes dormir cuando revientas. ¡Rápido! ¡Abre! ¡Christine! ¡Ray! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Rápido, Juan! ¡Me siguen! ¡Acompáñame a la mina vieja! ¡Voy contigo! No. Cuando vengan ellos, diles que no estoy. Está en el establo. ¿Quién es? Buscamos a su hermano Ray. No está en casa. Se ha quedado en Eagle Pass hoy. Señorita, su hermano está en peligro. Sé que está aquí. Es necesario que le hable. Es por su bien. Les repito que Ray no está.
Siempre le he criticado a Ray, los modales de sus amigos. O se haga la remilgosa y díganos dónde está. Vuelvo a decirle que no lo sé. Bill. Entonces pregúntale, ¿de quién es esta sangre? Pequeña víbora, no solo tienes la lengua larga, también la mano. Podéis matarme, pero no os diré dónde está Ray. Eso lo veremos. Bill, así no la harás hablar nunca. Los Scott son muy obstinados. Déjame hacer. Conozco un jueguecito muy eficaz para lo que queremos. Para hacerlo se necesita una muchacha bella como esta y un afilado cuchillo así como este. Se empieza enseñándoselo a la belleza y se le dice: ahora ¿quieres hablar? Ya les he dicho que no sé nada. ¿De veras? Qué pena. Su marido tendrá una fea sorpresa la noche de bodas. Yo en tu lugar no lo haría. No hagáis un falso movimiento. Bill, dame el cinturón. Vuelva a ver más por los alrededores. ¿Entendido? ¿Sabe usted lo que hace? ¿Protegiendo a un asesino? ¡Largo! Ray, un asesino no es posible. Ha sido en el salón. Todo está en su contra. Es una maquinación de Jackson, estoy segura. Lléveme hasta Ray, sé que está herido. Necesita ayuda. Pero... ¿usted quién es? Un amigo de su hermano. Johnny Ringo, ¿no me recuerda? Nada podrá detenerme. Nada, Jackson. Tú no hablarás. Aún no me conoces. Ten cuidado, Annie. Tendrás que matarme a mí también. ¿Crees que no soy capaz? Adelante. Ánimo, entonces. ¿Qué esperas? Annie. Debes olvidarte de Ray Scott. Nunca, Jackson.
quieres? Señor Jackson, Carl y Bill han vuelto ya. ¿Le han encontrado? No. ¿Dónde están? En su despacho. Debe extraer la bala. Si no, la infección le matará. Necesito agua caliente. Hay una botella de whisky en la silla de mi caballo. El agua está preparada. Voy a por el whisky. Christine, necesitaríamos vendas. Yo me ocupo de eso. Aquí está el whisky, señor. Sujétalo fuerte. Bien. No sabría decirle cuánto le agradezco todo lo que ha hecho. He de volver a Eagle Pass. Pero no puede. No es prudente después de lo que ha pasado. Es peligroso para usted volver allá. Nadie se ha preocupado nunca por mí. Necesita reposar ahora. Procure que no se mueva. Sí, señor. Johnny, usted sabe que es una locura ir a Eagle Pass. Si Ray es inocente, debe probarlo a alguien. Se lo suplico, sea prudente.
él en cuanto dispare sus 6 tiros. Estoy seguro de haberle herido. Peor que el demonio. ¡A los caballos! Buenos días, señor Ringo. ¿Tanta prisa por tener una habitación en mi hotel para luego dormir fuera? Alguien más no ha dormido en Eagle Pass esta noche. No comprendo. Diga usted a sus hombres que se mantengan lejos del rancho de Scott. ¿Mis hombres? ¿Quiere decir Al, el camarero, o tal vez Frank? Si alguno vuelve a molestar a los Scott, me responderá usted, Jackson. ¿A dónde vas? A hacer el cobro de siempre. Suspéndelo. No es prudente. Ringo ha impedido la captura de Ray. Yo ya he conseguido escapar de la emboscada. Entonces, si Ray ha hablado, estamos perdidos. Sheriff, hemos de procurar procesar a Ray Scott lo antes posible. ¿Cómo podemos procesarlo si no sabemos dónde está? Ya me he ocupado yo. Está en lugar seguro. Bien, avisaré al juez Carlton. Un momento. Es mejor hacer venir al juez Grande el paso. ¿Desconfía de Carlton? En esta ciudad no me fío de nadie. Voy a telegrafiar a el paso. Le acompaño. Ese hombre debe morir. No me importa cómo. Debe morir. Y lo sentiré por ti si vuelves a fallar. Ayer noche nos cogió por la espalda. Carl, tú has matado a José el mexicano. Bien, si quieres que cuelguen a otro en tu lugar, cuida que no te cojan más por la espalda, ¿comprendido? ¿Qué?
Hubiera sido mejor pedir también refuerzos. Tenemos que hacerlo solos. Será más emocionante. Nunca le comprenderé, Ringo. ¿Quiere fuego? ¿Todavía no habéis tenido bastante? Dígale a esos hijos de perra que no es aconsejable agredir a un rancher de Texas. ¿Un rancher de Texas? ¿Aún no lo habías comprendido, idiota? Tengo que hablarle. He sabido que es un ranger de Texas. Ray no corre peligro. ¿Es eso lo que quiere saber? ¿Dónde está? Pronto lo volverá a ver. Voy a hacer que lo procesen. ¿Un proceso? ¿Quiere que lo condenen por un delito que no ha cometido? Lo lamento, pero Ray está mezclado en el tráfico de dólares falsos. Y yo he de descubrir a los culpables. Debo arrestarle. ¿Dólares falsos? Ray nada tiene que ver en todo eso. ¿Está segura? Escuche, yo sé lo mismo que él. Le diré todo lo que quiera saber, pero no lo traiga a la ciudad, Ringo. Jackson lo matará. No puede ser. Debe estar presente. Por favor, Ringo. Le he dicho que hablaré yo. Ha de hablar él. Aléjese. Whiskey Pete. Abre. Soy Annie. Whiskey Pete. Pete. ¿Quién ha sido? Han sido esos hijos de zorra. Malditos. La han tomado conmigo porque soy amigo suyo. Y de Ray. Pete, necesito un caballo. Coja el mío. Está allí. ¿Quiere usted que avise a alguien, Pete? No, deme mi botella. Allí está. No tiene que preocuparse por mí. Si tiene que irse, váyase. Sí, sí, vaya. Es una mujer. ¿Una mujer a esta hora? Quizá alguna vecina necesita ayuda. ¿Quién es usted?
Soy Annie. Abra, se lo suplico. Aquella sinvergüenza. No tenemos nada que decirnos. Váyase. Se lo suplico, ábrame. Se trata de Ray. Quieren arrestarlo. Cuidado. Cuidado, señorita. Podría ser una trampa. Sé que usted me odia, pero le juro que digo la verdad. Ray está en peligro. Viniendo aquí, he arriesgado la vida. Me he puesto un traje de hombre y una peluca para evitar que me reconocieran. Si se dan cuenta de que he salido. Pero qué importa, con tal de que Ray esté a salvo. Mi hermano no tiene nada que temer. Es inocente. ¿Y quién va a probar su inocencia? La gente de Eagle Pass, que está aterrorizada por Jackson, tendría que haber visto cómo han dejado a Whiskey Pete. Pobre viejo. La otra noche en el salón no se oyó ni una sola voz a favor de Ray. Escúcheme, Christine. Ray debe de huir, debe pasar la frontera antes de que le detengan. No lo detendrán. Nadie sabe dónde se esconde. Johnny Ringo lo sabe. Me ha dicho que lo arrestará para procesarlo en Eagle Pass. He intentado hacerle comprender que los hombres de Jackson harán cualquier cosa con tal de eliminar a Ray. Pero él quiere el proceso a toda costa. Solo le interesa una cosa a ese hombre. Llegar a descubrir la verdad sobre los dólares falsos. ¡Canalla, puerco mercader! Primero lo salva y después lo entrega. Johnny Ringo, ¿ha dicho? Sí. Es un teniente de los Rangers. ¿No los...? No. No. Tengo que marcharme. Cuídese usted, Ray. Nada, Bill. Andando. ¿Cómo ha ido? No hemos encontrado ninguna huella. Se habrá ido a El Paso. No, está en alguna parte con Ray Scott. Quiere evitarle riesgos antes del proceso. Volverá con agentes federales, estoy seguro. No creo. Conozco bien a los Rangers. Son hombres orgullosos. Su lema es un Ranger para una misión. Exacto. Exacto. Y estoy dispuesto a apostar que de un momento a otro aparecerá por aquí y sin ayuda. Conseguirá que hable Ray. Carl, estás muy nervioso. Te hace falta dormir. Creo que a todos. Buenas noches, Jackson. ¿Puedo ir yo también? Thank you.
ha vuelto con Ray Scott. Lo sabemos, Carl. Jackson, no quiero quedarme en Eagle Pass. Dame la parte que me corresponde y déjame ir. Tengo amigos en México. ¡Basta! No soy tan loco como para ir al proceso. Quiero marcharme. Tranquilízate. Todo saldrá bien. Condenarán a Ray en tu lugar. Preferiría que muriera antes. Nunca me han gustado los juicios. Carl, cálmate. ¿Estás seguro de que se celebrará el proceso? Felicito, señor Ringo. Yo no habría operado mejor. El peligro de la infección ya ha desaparecido. ¿Podrá soportar la fatiga del proceso? Sí, seguramente. Lo importante es que repose mucho. Dele esto esta noche disuelto en agua. Le ayudará a dormir. Voy a ver a Jackson, Ringo, a decirle que el salón será la sala del proceso. Bien, sheriff. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la vista, doctor. Bien, ha llegado el momento de que hablemos. Debes decirme todo lo que sabes sobre los dólares falsos. Ya veo que Christine tenía razón. A usted no le interesa que sea inocente. Se preocupa solo de los dólares falsos. Oye, Ray, el crimen del mexicano no es el único problema que tienes. Me las hubiera arreglado mejor sin su ayuda. Descansa. Hablaremos más tarde. He comprendido. Espera. Espera. No seas impaciente. Ahora te lo traigo enseguida. Toma. Toma. Toma, es un calmante. Vaya también a descansar, sheriff. Yo me quedo a vigilar. ¿Toda la noche? Uh-huh. Como quiera. Ah, si lo necesita, llámeme, Ringo. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Finney, dile que se vaya y dale algo de dinero. Al, quiero otra botella. Ya basta, doctor. Tome y a casa. Malditos. Déjeme salir de aquí, Ringo. Dentro de poco atacarán y quiero estar yo también. ¿Qué es lo que quieres? ¿Facilitarles las cosas? Que cometamos un error es lo que están esperando.
¿Cuál es el plan que tiene Ringo? Déjenme salir. Si lo que quieren es pelear desde aquí dentro, suéltenme. Y denme un arma a mí también. Annie. Escúcheme bien. Cuando llegue el momento, el sheriff y yo saldremos y los mantendremos lejos de aquí. Pero a Ray no puedo dejarlo salir. Nos seguirían y lo matarían. Continúe. Para el proceso quiero a Jackson vivo. Si lo consigo, Ray, después de declarar, quedará libre. Pero ¿y si les matan? Intenten escapar. Ringo. Podrían atacarles mientras estamos fuera. No se preocupe. Sé usar un Winchester. Ya viene el sheriff. Andando. Déjame las espaldas, intentaré rodearlos. Annie, te lo suplico, ábreme. Ábreme, Annie. Déjame salir. Déjame salir. No, Ray. Ringo tiene razón. Te matarían. Rod. Jackson. Oh.
hacerlo vivo. Pero este canalla iba a matarme. No he tenido más remedio que disparar. Tenía razón, Ringo. Jackson era un impostor. Aquí hay billetes falsos por valor de $100,000. ¿Y sus planchas? ¿Mis planchas, dice? Aquellas que robaste hace 15 años a la banca de Filadelfia. Víctor Mellin. ¿Pero qué está diciendo? ¿Quieres la prueba? Disparando a Ray, has cometido un error. El proyectil que saqué de la espalda del muchacho me ha facilitado las cosas. Este otro, que recogí de la celda la noche que intentaste matarme, tiene el mismo defecto, Mellin. Porque tu pistola tiene una marca que señala las balas que dispara. Tengo que detenerte. No me obligues a matarte. Ríndete, Mellin. Aún me quedan 4 balas. Ríndete o te mato con la última. Levanta las manos, Víctor Mellin. Me queda una bala.